Ahora sí vamos a compartir imágenes de lo que fue la otra llave de semifinales, donde Amigos del Potrero se enfrentaba a Metalúrgica Venturini. Amigos lo hacía con Fernández en el arco, Nicolino Martoglio Maldonado y Damiani en el fondo, Ezequiel Pereira, Marcelo Moya en la mitad de cancha, Bobo, Martoglio, Guzmán y Oyarzábal en lo que era la delantera del conjunto blanco. Metalúrgica salía con Muñoz en el arco, Giomi, Palavecino, García y Danino, Copini en la mitad de cancha junto a Serrano, Butassi, el Totti Calviño y Venturini en la delantera junto a Giudice. Vemos imágenes ya de lo que era el primer capítulo, donde rápidamente se va a poner en aproximación el conjunto blanco, una pelota en profundidad que termina controlando la salida justamente de Muñoz. La respuesta rápida a través de Butassi, termina sacándose de encima de su marcador, pero ante la salida del arquero que terminó atorándolo, desperdicia lo que podría haber sido la apertura del marcador. Butassi, que sería protagonista de este partido, metía el cabezazo que se iba desviado. La respuesta otra vez del conjunto blanco, de Amigos del Potrero, que no era perfecta y que terminaba desaprovechando justamente el conjunto de Amigos con ese centro que terminaba controlando muy bien Muñoz, y luego tenía esta otra chance el conjunto de Amigos del Potrero. Daba la sensación de que en cualquier momento se venía la apertura del marcador, por lo que habían demostrado tanto Amigos como la gente de Metalúrgica. Hablando de Metalúrgica, el Colo Giomi, allá por el minuto 19, un remate desde afuera que terminaba controlando muy bien Juan Fernández, y un Colo Giomi que también sería protagonista en el segundo capítulo, que ya lo vamos a observar. El córner, un cabezazo desviado, y luego, allá por el minuto 26, Ezequiel Pereira guapea, se mete a la media luna, rebota en su marcador, el rebote le cae a Danilo Oyarzábal y la Tota le mete un derechazo por encima del arquero para poner al minuto 26 de ese primer capítulo el 1-0 que conseguía justamente Amigos del Potrero y que ya se perfilaba, ¿no?, como uno de los candidatos a acompañar al conjunto del Atlético Río Tercero a jugar la gran final de este torneo comercial. Pero veremos qué es lo que pasa, porque hay sorpresa realmente. El tiro de esquina sobre el final del primer capítulo de Ezequiel Pereira, que sigue por el otro costado. Nuevamente viene el tiro de esquina, donde pega en el travesaño después de un cabezazo de Moya. La pelota queda bollando allí y, bueno, la buena intervención de Muñoz para tratar de seguir manteniendo esa pequeña diferencia con que se iban a ir al descanso la gente de Amigos del Potrero 1, Metalúrgica Venturini 0. Final de esos primeros 30 minutos después de ese tiro libre que no pudo capturar la delantera justamente del conjunto de Metalúrgica. Se terminaban los primeros 30 minutos y ya compartimos imágenes de lo que fue el segundo capítulo, donde a los 30 segundos nomás, 35 segundos, ya tenía la posibilidad de arrancar con esa jugada desde el fondo. La ponen por derecha, el Colo Giomi, que se había desprendido, llegando al minuto de juego, ponía las cosas en parda, nuevamente el marcador igualado. El Colo Giomi recibe esa muy buena apertura por el costado derecho, el Colo Giomi que levanta la cabeza y ante la salida de Juan Fernández ponía las cosas 1-1 en el arranque nomás. Al minuto de juego del complemento el marcador quedaba igualado. El conjunto, en este caso de Amigos del Potrero, insistía con Ezequiel Pereira, con la apertura por el costado derecho, buscándolo a Guzmán. Levanta la cabeza Guzmán, echa el centro y el cabezazo que termina en las manos de Muñoz, y el partido continuaba 1-1. La pelota aquí, una casi desinteligencia, porque casi que termina gol en contra. Esto sucedía a los 4 minutos de juego nomás, La buena respuesta del conjunto de Venturini por derecha, el centro, y Nicolino que terminaba casi mandando en su propia valla lo que era ese balón que llevaba mucho peligro. Y luego aparece esto, ¿no? Un largo pelotazo por derecha, una jugada muy parecida a la que habilitaron al Colo Giomi. En este caso, Ezio Butassi, allá por el minuto 20, se sacaba la marca de encima, acomodaba el cuerpo, se metía dentro del área y sacaba ese derechazo inatajable para Fernández, y Metalúrgica no solamente que ya pensaba
en lo que podría ser la participación del próximo día miércoles en la final, sino que daba vueltas el marcador el conjunto de Venturini, que así lo consiguió y ahora es finalista junto al Pirata. ¿Dónde vamos con esto? ¿Te tiro acá dentro del bolso nomás? No. Y sí, era la idea principal, era en realidad la idea principal de este equipo era juntarnos. Nos hemos juntado chicos de San Agustín con los Ríos Terceros. Y gracias a Dios se va armando un grupo muy lindo. La verdad que la cancha también, jugué en esta cancha, es hermoso. Y bueno, ya estamos en el objetivo principal, que era juntarnos. Ya nos juntamos y hemos llegado a la final, pero bueno, contentos. Un partido complicado hoy, ¿no? Duro, ellos juegan bien. Y tienen un par de jugadores de primera y se nota. Pero bueno, hay que jugar. Esto, si uno viene a jugar, tiene que jugar. No podés decir no porque voy al nombre porque lo conozco y juega muy bien, Cabeza Pereira. Y es un jugador de otro nivel, entonces bueno, eso. Es lindo jugar contra esos jugadores también. Así que aprovecho y le mando un saludo a los chicos de Belgrano que han jugado un partidazo también. Bueno, ahora ya están en la final y ahora hay que ganarla. Y sí, ya está, lo primero ya está. Ahora en la final es un solo partido. Creo que pasó Atlético, ganó bien también, así que ya jugamos con ellos el miércoles pasado. Y va a ser un lindo partido, creo que va a ser, mientras mejor el equipo, mejor podemos jugar. Nos falta mucho, pero vamos a hacerlo, vamos a intentar por lo menos. ¿Cómo es el fútbol a esta edad? Cuesta el otro día y toda la semana, pero bueno, es el fútbol. Yo creo que todos estamos cansados hasta el momento de venir a la cancha. Todos laburamos, la gran mayoría, después de venir, jugamos. Ya es por amor, no por otra cosa. La verdad es que hicimos un buen primer tiempo, creo yo, y después en el segundo, bueno, los quedamos sin pierna y aprovechamos los errores nuestros que tuvimos acá, dos pelotas que perdimos nosotros, dos contraataques que ellos, dos goles. Y bueno, esto es fútbol y a llorar el campito. El ritmo se nota dentro de la cancha, ¿no? Sí, cancha grande, o sea, ya no estamos por estos trotes algunos, así que, pero bueno, esto es lindo para ponerse bien ahora que empieza el torneo y está bien físicamente, por lo menos dentro de todo, para no queda tan regalado, pero por lo menos hace algo competitivo que estuvo lindo, pero bueno, no se dio, así que ahora vamos a tener que esperar el tercer y cuarto puesto. Bueno, ¿qué es el objetivo, digamos? Por lo menos con irse algo a casa. Sí, o sea, por lo menos esto, más que todo era para moverse un poco, ¿viste? Pero más vale que a todos les gusta ganar, no se pudo, pero bueno, ahora vamos a tratar de ganar el tercer puesto, así por lo menos nos vamos con las manos vacías.